Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsui. ¡Yeah! Finalmente en un nuevo video de Paradise. Bueno, antes de comenzar el video, las invito a pasar a mi blog para que disfruten de los gameplays de Omerta Chinuku no Okite y Omega Vampire. Omega Vampire es el primer juego Omegaverse que han hecho. No sé si ya hayan salido otros, la verdad, porque salió en el 2017 Omega Vampire. Ya lo traduje todo y hice gameplays, pero en mi canal de YouTube no van a encontrar ni Omega Vampire ni Omerta Chinuku no Okite, porque no sé, me dan strikes. No sé por qué está prohibido subir esos juegos, la verdad, no tengo ni idea. Y lo curioso es que tanto Omerta y Omega son de la misma empresa. No sé si sea porque la empresa tiene prohibido o algo así. Pero no he tenido esos problemas con los otros juegos, por fortuna. Así que solo podrán ver los videos en mi blog. Así que váyanse a mi blog de Anime No Sekai. El link está en la descripción. Por lo general, esta información a veces la digo al final de los videos, pero la mayoría de las veces se me olvida decírselos, así que esta vez trataré de mencionárselos al inicio de los videos, para que pues no se empolven los gameplays que hice de estos juegos, y de Omerta todavía sigo haciéndolos, solo que me tardo más, porque pues Omerta no puedo subirlo a YouTube, ¿verdad? Así que con Omerta voy lento, pero seguro, al menos ya voy a terminar una ruta en Omerta. Y Omega Vampire está completito, así que pasen y disfruten, porque Omega Vampire es de los juegos que me han gustado y muchísimo después de Lucky Dog. Bueno, entonces después de hacerles esta invitación, sigamos. Recordemos que pues nos dividimos en equipos de dos, bueno, es decir, dos equipos. Uno se va a encargar de recolectar alimentos, suministros por toda la isla, y otro va a dedicarse a construir un barco para poder salir de esta isla. Recordemos que no hay contacto con la empresa turística que nos guió acá. Y ya, lamentablemente ya han ocurrido muertes. Uno salió asado y el otro no se ha confirmado su muerte, pero lo más seguro es que sí, ¿no? Que se haya ahogado en el mar. Y pues ni modo que nos quedemos aquí disfrutando, ¿verdad? De la isla. Así que estamos en eso. Asuma decidió unirse al grupo de construcción de barco. Y Mitsugi, pues, es el líder prácticamente del grupo, ya que nos va a dirigir en la construcción de este. Y justamente estamos aquí en la reunión grupal de cómo comenzar la construcción. Pues, alegro a ver cómo nos va en esta construcción, porque recordemos, somos novatos. Y nos quedamos con Asuma diciendo, entendido. Pensé en ser un poco sarcástico, pero Mitsugi mantiene su cara fría como siempre. Es como si no estuviera doblado, o como si no le importara decir algo como haz esto y punto, o algo así. Cuando lo conocí por primera vez, pensé que era un tipo repugnante, pero siento que mi impresión sobre él ha cambiado un poco. メインで作業するのはみつぎくん。 Mitsugi-kun será la mente tras la construcción del barco.
俺たちは三木君を全力でサポートすればいいってことだね。Entonces, nosotros solo debemos ser el apoyo de Mitsuki-kun, o algo así. 確かに荒っぽいけど、実に合理的だね。Puede sonar duro, pero creo que es completamente racional. ええ、私たちのような素人には助かる方法ですよね。Sí, esa sería una forma que tenemos nosotros como novatos para ayudar, ¿cierto?Hongo-san, te he dicho que me caes súper. Me encantaría tener una ruta contigo. ¿A poco no? Hablando de eso, investigué un poquito en una página donde me encontré guías de juegos. Encontré una que no hace mucho subieron de Paradise. Y vi que desgraciadamente solo tenemos ruta con Mitsugi, con Matsuda y con Takara. Con Shimada y con Hongo no.Pero parece que sacaron un nuevo juego de Paradise. Yo ni tenía en cuenta. Supongo porque vi esa guía de ese juego en esa misma página. Era Paradise no sé qué, tenía otro título, pero empieza con Paradise. Y ahí sí tenemos ruta con ellos. Ahí sí. Entonces, si todavía tengo la energía y no me han surgido problemas en mi vida personal...de ese tipo de cosas, problemas refiriéndose a que me case o que tenga hijos. Después de Paradise, pues creo que me voy a buscar ese otro juego de Paradise y lo haré. Pero todavía ni siquiera lo tengo, no lo he buscado. Realmente no sé si sea fácil conseguirlo como lo hice con este. Pero bueno, ahí veremos a su debido tiempo porque todavía nos falta mucho camino por recorrer con Paradise. Que penitos estamos en la primera ruta de tres. En fin, sigamos.時間の節約という意味では、確かに効果があると思いますよ。Creo que eso funcionará tomando en cuenta el ahorro de tiempo. 反対がないなら決定で。Si no están en contra, entonces está decidido. La reacción de los dos es buena. Por otro lado, no me sorprendió mucho la conclusión.Ya que ahora entendía lo que estaba haciendo. Debido a que tengo un plan en mi cabeza, deberías quedarte callado y seguir. Pero solo pensar que quiso decir, ya tengo un plan en mente, ustedes solo deben callarse y seguir mis órdenes, me hace sentir como si nosotros fuéramos unos inútiles. Tranquilo, Asuma. Se supone que tenemos que llevar la fiesta en paz con Mitsugi, o si no, va a haber pex aquí en el trabajo. Ustedes dos están de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Asuma-kun es diferente? ¿Tú no lo estás? No.説明とかあったらって思うけど、まあ、金髪ハゲの割には間違ってること言ってるかな。いや、no, bueno, pienso que si al menos nos explicara un poco más, pero bueno, no creo que lo que dijo el rubio calvo sea tan equivocado. Rubio Calvo, Rubio Calvo, nuevo apodo para Mitsugi desbloqueado. ¿Quién pasa? Ay, va Shimada a reírse. Lo que me encanta de Shimada es que es bien fácil hacerlo reír cuando comienza el Mitsugi y Asuma a pelear. Creo que por eso Shimada se unió al equipo de construcción. Y bueno, Shimada, aquí va de nuevo. Rubio Calvo. Sí, Shimada, yo también me caí de risa cuando traduje esto. Mitsugi estaba mirando desde un lado mientras Shimada-san parecía a punto de sacudir sus hombros y echarse a reír. Pues yo ya me reí, ¿eh? Hágete neo. Teme. Ichichi soyate chakasu tsumori nara.どかた仕事どころかドブ掃除から便所の汲み取りまでさせっからな。Dios, ustedes son el dúo cómico, la verdad. Hacen reír mucho. No estoy calvo.
si piensas en estar haciendo esa clase de bromas todo el tiempo, entonces te dejaré hacer de todo, ya sea limpiar las aguas residuales, bombear el inodoro e incluso hacer trabajo de albañil. Muki ni nanna yo. ¿Moshikashite gachi ka? No te lo tomes a pecho. ¿Acaso eres un aguafiesta? Shimada me representa. Hongo-san se interpone suavemente entre nosotros para ocultar a Shimada-san, que no paraba de reír, como si tratara de evitar un conflicto. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy? Hongo-san wa kyou wa musen de renraku toru no ni sennen shite moraitai. Quisiera que Hongo-san se concentrara en comunicarse con nosotros de forma inalámbrica hoy. Hai, wakarimashita. Sí, entiendo. De, ore tachi wa kore kara haikyou tansaku ni iku tsumori da. Y nosotros iremos a explorar un poco más las ruinas. De nuevo vamos a las ruinas. Diciendo eso, Mitsugi, Shimada-san y yo nos volteamos para irnos. Sate, Basha-uma no ude no misedokoro da na. Bueno, ha llegado el momento que muestres esas habilidades tuyas que pueden superar a un carruaje. Solo cuando habla conmigo, ese maldito calvo pone una cara descaradamente burlona. Yo se queda el apodo de calva, Mitsugi. No está calvo, pero suena bueno. Calvo rubio. Shimada nunca se va a aburrir con estos dos. Ay, ay, ay. Realmente no veo cómo van a terminar de construir el barco, más bien de cómo iniciarlo, a fin de cuentas. Ay, Asuma, ¿qué estás haciendo? Cuando puse dos cajas que contenían las herramientas que obtuvimos en la búsqueda en las ruinas, sentí que el suelo temblaba y el polvo se levantaba. Ah, ¿ya regresaron de las ruinas? Yo quería ver. ¡Ya! こんなに持ってくれてありがとうね. ¡助かったよ! Oh, gracias por haber traído tanto. Me has salvado. 本当に重かったでしょ。俺それ持ってみたけど ここまでは運んでこれる重さじゃなかったからな. Era bastante realmente pesado, ¿cierto? Traté de traerla, pero no era el peso que pudiera cargar hasta aquí. Mitame wa kekkou hosai no ni chikaramochi nanda na, Azuma-kun wa. Wakasa tte subarashii na. A pesar de que te ves bastante delgado, eres muy fuerte, Azuma-kun. Ah, la juventud es maravillosa. Shimada, eres bastante joven también, ¿sabes? Con razón Asuma está que no puede respirar bien. Yo pensando cosas muy malas. ¿Saben? Estoy pensando. Mi mente puerca. Pobre Asuma, prácticamente lo agarraron de su burro. Le dejaron todo el peso a él. Realmente Mitsugi no estaba bromeando con eso de dejarle todas las cosas pesadas a él. ¡Ah! Y todavía no tomo foto. No pude responder y seguí sudando en el suelo. Un destello se disparó por encima de mi cabeza. Tal vez fue porque afirmé que cumpliría con lo que dije, ya que la cantidad de equipaje que me cedieron fue el doble que Mitsugi y 1.5 veces más que Shimada-san. Por cierto, la razón por la que la participación de Mitsugi fue pequeña fue porque Shimada-san estaba dispuesto a cumplir el acuerdo de todos deben seguir las instrucciones. Había decidido negarme si me daban órdenes irrazonablemente, pero tenía ese lado terco que evitaba que no pudiera retirarme. No subestimes la terquedad de los pobres como yo.
¡Viva los pobres! ¡Ya, siguiente! Bueno, lo que sigue es... ¡Madre! ¡Escoche que quieres hacerlo! ¡Espera! ¡Deja que descanse un momento! ¿Ah? ¿Ah? ¡Me he hecho que no! ¡Como! ¡Atracasarelo! ¡Ni siquiera he comido! ¡Es lo mínimo que puedo recibir después de haber trabajado tanto! Mitsugi se pone su cara de princesa. Mitsugi arqueó una ceja y rápidamente giró sobre sus talones y se alejó de mí. ¡Ah, la, la! ¡Sí, madre! Sigo, lo más estoy gozando del show entre Suma y Mitsugi y eran de sus palomitas. Vaya, vaya. Shimada-san dice eso con una voz despreocupada mientras ve a Mitsugi marcharse. En lugar de preocuparme por eso, no pude estar más de pie y me desplomé en el suelo. Sé que debemos construir un barco, pero no importa cuánto lo intente, no puedo trabajar de esta manera. Me tiemblan las piernas y los músculos de mis brazos me duelen. Tomar un descanso después del trabajo duro es de sentido común. Déjame tomar un descanso como es debido. Con eso en mente, un fuerte sonido de zapatos se acerca desde la distancia. Me agarraron del pelo y me voltearon hacia arriba. ¿Ah? ¿What? ¿Qué pedo, Mitsugi? ¡No a la violencia! ¿Qué le hizo a su mamá? Yo tratando de imitarlo. Oh no, esa melodía es que va a pasar algo cómico entre ellos otra vez. Shimada-san, por favor, ten lista la cámara. Algo fue introducido en mi boca. ¡Ay! Yo de mal pensado. ¿Es un pedazo de pan? Si no mal recuerdo, esto se incluyó en la distribución de hace mucho tiempo. Definitivamente era algo de hace mucho tiempo, ya que en el exterior está la etiqueta con la fecha de caducidad impresa. O sea, me dio un pan ya caducado. ¡Esada! Es comido. Pobre Esmer, puede hablar. Aunque la fecha de vencimiento haya expirado, sabe bien. ¿En serio? Bueno, yo nunca he comido un pan ya caducado, pero lo que sí he comido es pan Bimbo caducado y pan integral. Y no sabe mal tampoco. Bueno, al menos tuvo suerte. Es solo una pieza de pan que no contiene crema. Pero, ¿por qué es tan deliciosa? Espera, ese no es el punto. ¡Deja de estar jodiendo, bastardo! ¿Pan? ¿Por qué me das pan tan de repente? 3 minutos de comer, soste hatarake. Come en 3 minutos y luego trabaja. ¡Mate! ¡Pan! ¡Ya ne! ¡Kyuke wa! ¡Pan yori oru wa yasumi ten da yo! ¡Tres! ¡Espera! ¡Pan! Eso no. ¿Y el descanso? Prefiero descansar que el pan. Ato 2 minutos 45 segundos. Solo te quedan 2 minutos con 45 segundos. ¡Kyuke sasero! ¡10 de ikara! ¡Déjame descansar! ¡Aunque sea solo 10 minutos! ¡Ato 2 fun han! Te quedan 2 minutos y medio. ¡5 fun de i! ¡5! ¡Solo 5 minutos! ¡Ato 2 fun 17秒!
Te quedan 2 minutos con 17 segundos. ¿Qué sale? Se mover con el pan en la boca. ¡Oh, maldita sea! Mastico el pan haciendo sonidos. Este pan estaba súper delicioso. Shimada me hizo caso, le dije que estuviera preparado con la cámara y no me decepcionó, Shimada, Dios mío, eres de mi equipo, luego me pasas el pack. Shimada-san, que estaba riéndose demasiado, derramó lágrimas. Luego me dio agua para beber mientras me fotografiaba con flash. Pinche Shimada, nada más se unió al equipo para disfrutar del show de estos dos. Antes de darme cuenta, ya había llegado el atardecer y la siguiente tarea era simplemente ordenar el botín. Hasta parece que Mitsugi, que debería ya haber declarado la hora de continuar, no tenía tanta prisa ahora. Siento que ahora tengo unos 10 minutos para empezar a trabajar. No, que 2 minutos. Nanka omaera, sugee tanoshisou datta yo na. Kochimare koe kikoete kita ze. Parece que ustedes estaban divirtiendo mucho. Hasta aquí escuché sus voces. Matsuda me habló cuando recibí la parte de la ración de comida que me tocaba. Bueno, pasaron algunas cosas. Shimada-san se reía estúpidamente. El pan estaba delicioso. Mitsui estaba irritado y Junko-san estaba como siempre. Las risas de seguro que Matsuda escuchó fue de Shimada. Estábamos actuando así, a pesar de estar en una situación en la que podríamos morir si el barco no se completaba antes de que se acabaran los suministros. Visto desde el exterior, podríamos haber parecido que estábamos trabajando en armonía sin leer el ambiente. Creo que es probable que me digan que no estoy en una situación en la que pueda reírme. No parecía que Matsuda estuviera enojado o molesto, pero respondió con la mayor seriedad y sencillez posible. Antes de que nos retiremos, quisiera hablar con ustedes sobre algo por un momento. Después de todos habían recibido su ración, Mitsugi grita para detener a Uchimura, quien ya había comenzado a caminar de regreso a su cabaña de inmediato. Me pregunto qué pasará. Y el equipo de la construcción naval también se mira entre ellos. Fune no sozai ni wa ki no ita ga iru. Dakedo kiridashite seikei shite kansou saseru to naruto jikan ga kakaru. Contamos con una tabla de madera que podamos usar como material para el barco. Sin embargo, se necesita tiempo para cortarla, moldearla y secarla. Dakara, 10 tou aru log house no uchi, zenshou shita 1 tou wa hitomazu oitoite da. Por eso, de las 10 cabañas que quedan, dejando a un lado la que se quemó, hanshou no tou irete 5 tou kaitai shitai. Kagu no tagui mo zenbu tsukawasete morau. Quiero desmantelar 5 de esas cabañas, incluida la que está a medio hacer. También usaré todos los muebles. Bueno, creo que Mitsugi ahí tiene un punto, porque si vamos a construir un barco necesitamos muchísima madera. Y no hay nada mejor que usar los troncos de las cabañas, que prácticamente están hechas de troncos. Válgame la redundancia. Saisho wa haikyu no ie o kaitai suru tsumori datta nda ga, keinen rekka ga hageshukute na. Al principio estaba planeando desmantelar las casas abandonadas, pero se han deteriorado con el tiempo. Hay algunas casas que podrían usarse, pero decidí que sería mejor usar las cabañas. Todas se miran. Tal vez tengan problemas para responder.
Bueno, comprendo que empiecen a dudar porque Dios, 5 cabañas, eso quiere decir que van a tener que compartir las otras 5 cabañas que queden libres. Que si no me recuerdo eran 10 cabañas, ¿no? No, espérate, pero una está quemada. No, de hecho deberían ser 2 quemadas, ¿no? La de Azuma y la donde desgraciadamente, pues, encontramos el cuerpo rostizado. Entonces son 2, ¿por qué una? Les juro que traduje bien. Bueno, no es realmente un detalle que afecte mucho la historia, ¿verdad? Dejémosle eso por un lado. En fin, que chorita, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Realmente fue un video bastante divertido. El dúo cómico volvió a ser de las suyas. Y bueno, pues esperen ansiosamente lo que pase en el próximo video para ver pues cuáles van a ser las cabañas que se van a desmantelar, cómo se van a organizar ahora para dormir. Porque pues sin menos cabañas, pues hay que compartir las otras cabañas. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!